Bienvenidos al briefing de la segunda etapa de la Pirinees Stage Run, una segunda etapa que empieza en el santuario de Nuria, donde habréis terminado la primera etapa el día anterior y que nos llevará al punto más alto de, de la carrera, ya en el segundo día. Haremos la cima del Puchmal, una cima emblemática en el Valle de Nuria, que está a 2.911 metros. Um, la etapa empieza con una zona de unos 5 kilómetros y medio que nos lleva hasta Fontalba, hasta el primer avituallamiento. Es como si dijéramos un calentamiento que después de una subida un poco larga sigue un tramo de sube y baja hasta, hasta terminar en la pista, en Fontalba. Allí tenemos un avituallamiento que a priori puede parecer que, que viene muy temprano, al kilómetro 5, sin embargo, creemos que es el mejor lugar donde hacerlo. Logísticamente, es, es un punto que nosotros creemos que es el mejor para poder acceder con todo lo que necesitáis para, para el avituallamiento y, sobre todo, para, para afrontar uh, todo el tramo que viene del ascenso hasta el Puchmal y la consiguiente bajada hasta el siguiente avituallamiento. Así que os recomendamos coger todo lo que necesitéis para, para, esta, para esta subida que nos viene luego. De un tramo de 8 kilómetros, 200 metros y 950 metros de desnivel positivo, el cual lo haréis mayoritariamente en 4 kilómetros. Es un ascenso que veréis en el mapa que lo hemos marcado en rojo, ya no tanto por la dificultad del terreno, sino porque siempre estaréis a más de 2000 metros. Es una subida constante donde tendréis un par de descansos a media subida pero que, que al hacer la cima, 2.911 metros, pues se os irán todos los males. Desde la cima del Puchmal, 4 kilómetros de bajada hasta el siguiente avituallamiento, avituallamiento número 2, ah, los primero, el primer tramo es un tramo de bajada bastante técnico, así que ir con cuidado, luego se va poniendo más y más fácil hasta terminar en una pista ah, que nos llevará al avituallamiento de, del Pas das Lladras, es una, un avituallamiento muy especial ya que está a 2.534 metros. Desde el pas de las lladras empieza la segunda mitad de, de la etapa, una mitad mucho más sencilla que, que la primera y que en general siempre tendirá a, a bajar. Empezaremos por un tramo de, de pista, aún con bastante altura, muy expuesto, así que, que en caso de viento o lo que sea, pues se puede hacer un poco, un poco complicada. Desde allí iremos empezando la bajada hasta la Cullada de Tosas, donde, te, donde tenemos el tercer avituallamiento, por prados, por, por uh, single tracks, hasta llegar a la carretera de la Cullada de Tosas, una, una carretera donde pasan bastantes vehículos, y justo pasada la carretera. Habrá el avitoyamiento. pedimos sobre todo cautela a, al, al cruzar la, la carretera. Después de este tramo de 10 kilómetros que nos lleva hasta, hasta la Cullada de Tosas, vendrá un tramo de unos 13 kilómetros más o menos que nos llevará hasta el final de, de la etapa. Empezaremos con 4 kilómetros de bajada, muy sencillos, por bosque y por pistas, caminos, senderos hasta el pueblo de la Molina y desde el pueblo de la Molina una subida nos llevará hasta el final de, de esta segunda etapa en la Masella, así que nada, y eso estaremos esperando con los brazos abiertos.